Llegamos a Sina a la segunda estalla, que ye la de los temes de divulgación non vencellaos a la realidad asturiana. Entamamos esta segunda estalla con un participante que va a falarnos de la privacidad en Internet y los problemas que plantea. ¿Quién, por qué y cómo nos espíen en la red y qué podemos hacer para protegernos y para proteger los nuestros datos? Un tema en sin duda de grandísima actualidad. Y para hablar de arreu de la privacidad en Internet, recibimos a Marcos Antonio Valdés Costales. Hola, hola, hola. Hola. Los gobiernos espíente por mor del terrorismo y las empresas espíente para vender los dos datos personales. Tú podrías decirme, dame igual que me espíen, yo no tengo nada que ocultar. Siento decirte que podría ser un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? Imaginemos que mañana visites los Estados Unidos de América y párente en la entrada para que os expliques un mensaje de WhatsApp donde bromeabes con poner una bomba. ¿Cómo podrías demostraros eso? Que ya era una broma. Muchísimo peor. Dentro de unos años llega un nuevo Adolf Hitler al poder, un nazi. Embárgales oficinas de Google y Facebook y tendría una base de datos completa sobre ti. ¿Cómo camientes? ¿Qué te presta? Los dos ideales políticos y religiosos. Eso mete miedo. ¿Quiénes nos espíen? Pues las compañías telefónicas saben cuando estamos en línea, cuando no lo estamos, quizá estemos durmiendo. También saben dónde estamos, por la geolocalización de las antenas. Las aplicaciones saben de qué has semillado, porque corren en el propio dispositivo. Y los gobiernos saben una información mínima, como el to DNI, el to censo, pero quieren saber muchísimo más por causa del terrorismo. ¿Cómo nos espíen? Pues nos mismos, contamos da fechu, la nuestra vida en Facebook. La TOIP y un dato único, único en Internet. El to sistema operativo, el to navegador, la lengua del to navegador, la to resolución de pantalla, también podrían identificarte en Internet. Y crackers podrían acceder a los dos datos en las webs que uses. ¿Qué podéis decirme de una aplicación que no podemos auditar? ¿Está enviando datos? ¿A quién? ¿Y qué podéis decirme también del navegador web más usado en el mundo? Creado por una empresa cuyo setu de negocio son los dos datos personales. Y estoy falando vos de Google Chrome. ¿Cómo podemos protegernos de todo esto? Pues lo primero sería usar sistemas operativos, navegadores, aplicaciones libres que podamos auditar, que sepamos qué faen. También quitar la geolocalización en el to móvil. Encriptar el to sistema operativo, Windows, Linux o Android. También encriptar los dos correos electrónicos. Usar redes privadas virtuales, VPNs, y usar webs éticas que no trafiquen con los dos datos.